Estamos asistiendo a ferias hasta el fin de año, todas las que tenemos programadas, bajo el paraguas de Sabores, no solamente llevando los vinos, sino los vinos y todos los productos que rodean a Sabores, ¿no? Y para nosotros, bueno, pues nuestra madre. De aquí partimos, de aquí nos iniciamos y aquí continuamos, ¿no? Y referente al Día del Mosto, bueno, pues el Día del Mosto y Bodega Salado van totalmente unidos. Esto es una tradición de hace muchísimos años y gracias al Ayuntamiento y a todos los que estamos colaborando en el tema de que esto se ha seguido haciendo y llegamos a la 33 edición. Y fíjate el orgullo de que este año vamos a inaugurar nosotros la feria. Yo creo que en esa promoción gastronómica, turística, pues bueno, el pequeño comercio, toda la hostelería participa. Creo que es una buena iniciativa y nosotros estamos encantados de participar en ello. A las 12 de la mañana aproximadamente partiremos de la puerta del Ayuntamiento para a las 12:30 inaugurar ya la fiesta y que comience la degustación de mosto y de aceituna para todos aquellos miles de visitantes que, como siempre, se desplazarán a buen seguro el día 13 a Umbrete y aprovechando que parece que vamos a tener un tiempo formidable para ese fin de semana.